Los Mitchells fue una película bastante querida en este año y lamentablemente nada más hicimos un video sobre esta película. Así que tarde pero seguro, aquí les traemos las cosas que no tienen sentido en esta cinta. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... ¡Al Freli! Al inicio de la película, Carrie nos da una introducción a su vida. Aquí descubrimos que ella ama todo este mundo del cine desde que era una niña. Sin embargo, desde esa época ya era considerada una rarita por eso. Y lo vemos cuando aparece la escena donde les muestra a sus compañeros de clase la película que hizo con su perrito. Esta escena es un tanto extraña debido a que no cuadra del todo el comportamiento de los niños respecto a la creación de Katie, pues vemos que absolutamente toda la clase la ve como si fuera lo más extraño que hayan visto en sus vidas para después burlarse de ella. Es justamente eso lo que no tiene mucho sentido. ¿Cuántos años podrían tener esos niños? ¿7? ¿8 años? Realmente no sabemos, pero parecen pequeños y que van comenzando la primaria. A esa edad, ¿ustedes hubieran tenido esa reacción? Honestamente, creo que una reacción más acorde a esa edad sería reírse de lo que está pasando en la película en lugar de quién hizo la película. Después de todo, ese tipo de escenas absurdas podemos verlas en muchas películas de la vida real y están hechas específicamente para que los más pequeños también se puedan entretener viéndola. Hubiera sido más creíble si la escena hubiera estado ambientada unos años después y que en lugar de niños fueran adolescentes de secundaria, pues de esa manera podríamos entender que se burlan de Katie por haber hecho algo muy infantil para ella. En conclusión, los compañeros de primaria estaban muy adelantados a su época. A pesar de que Katie era marginada desde pequeña por sus gustos, ella siguió haciendo lo que la apasionaba. Y podemos ver esto representado en una escena donde se le ve desde pequeña usando su computadora para editar una de sus películas y segundos después se le ve haciendo lo mismo, pero ahora con su edad actual. Es una buena escena. Felicitamos a Katie por no hacer caso a los comentarios negativos de los demás y seguir haciendo lo que más le gusta, pero... ¿de verdad quieren que me crea que ha estado usando la misma computadora por aproximadamente 10 años? Y sabemos esto porque... bueno, porque se nota que es exactamente la misma computadora. Tiene el mismo diseño y lo único que cambió en ella fue que con los años fue teniendo cada vez más estampas. Creo que esto, de lejos, es lo más falso que hemos visto en cualquier video de cosas que no tienen sentido. De lejos. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo se quiere ir para editar videos en la actualidad con una computadora que seguramente se considere una reliquia antigua? Esa cosa ni siquiera debe ser compatible con los programas de edición que tienen en esos momentos, y ni hablar del sistema operativo en el que debió haberse quedado estancada. No lo sé, Rick, parece falso. Luego de que pasa la pelea en el comedor entre Katie y su papá, podemos ver una escena donde la madre de Katie dice que no tiene ninguna foto familiar en donde salgan bien debido a que ellos dos siempre salen peleando, a lo que Rick, el papá, dice que no es cierto y señala una de las fotos. Sin embargo, resulta que se trataba de la imagen que venía cuando compraron el marco. Es una escena chistosa, sí, pero también es inquietante y extraña. ¿Por qué la imagen que venía con el marco es una foto de una familia realista si los personajes de esta película no se ven así? ¿Será que en este mundo existen humanos que se ven así? ¿O será que, como en este mundo todos tienen una apariencia caricaturizada, las representaciones dibujadas de ellos son en forma realista? Ya saben, como el opuesto a nosotros en cuanto a caricaturas. En el caso de que eso último sea así, ¿los dibujos de Katie están hechos en un estilo que para ellos sería realista? Por otro lado, ¿por qué tendría la foto de la familia realista exhibida en su casa? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Adelantándonos a cuando los Mitchells tienen su viaje de reconciliación, podemos ver una secuencia de escenas donde se nos muestran todas las actividades que realizaron juntos, siendo una de ellas ir a un restaurante de comida rápida. Durante esa parte, Katie le dice a su papá que no sería buena idea comer en ese lugar debido a que muchas personas lo han apuntado muy mal en internet y hasta han dicho que nadie nunca debería comer ahí. Segundos después, vemos a los Mitchell vomitando lo que comieron en la carretera. Mi pregunta aquí es, ¿por qué Salubridad no ha hecho nada al respecto? A juzgar por lo que dice Katie respecto a las calificaciones de restaurante, muchas personas han sufrido lo mismo que los Mitchells, por lo que muchos han enfermado por culpa de esa comida. Eso es algo bastante grave y que atenta en contra de la salud de las personas. Además, creo que el hecho de que sea un restaurante en una carretera hace las cosas todavía más peligrosas debido a que los viajeros podrían llevar enfermedad a sus destinos. Así que volvemos a lo mismo. ¿Dónde cacas está Salubridad? Por otro lado, sabiendo que en esta película toda la humanidad está embobada con la tecnología y en especial con los celulares, ¿cómo es que el restaurante sigue activo? Si la gente está tan metida en sus celulares y por ende en las calificaciones de ese lugar, ¿por qué sigue habiendo gente que va a comer ahí? ¡Yo no lo entiendo! Momentos después de ver cómo va el viaje de los Mitchells, podemos ver que se está llevando a cabo el lanzamiento de un nuevo producto de PAL, la más grande compañía de tecnología en ese mundo.
Lo que esta empresa tiene para ofrecer esta vez a la humanidad son unos robots que se pueden hacer cargo de cualquier cosa que les pidas. Les puedes pedir que ordenen tu casa, que te hagan el desayuno o hasta que bailen contigo. Básicamente son unos esclavos. Esto no es lo raro. Lo extraño de este asunto es que estos robots, según el creador, no solo harán lo que tú les pidas, sino que también reemplazarán al antiguo y obsoleto asistente de tu celular. Esto es lo que no tiene sentido. ¿Por qué unos robots amos de casa serían el reemplazo de una función en tu celular? Ambos productos desempeñan funciones diferentes. Uno hace cosas físicas como limpiar y cocinar, mientras que el otro se desenvuelve dentro de un celular, brindándote cosas como el acceso rápido a información que le pidas o cosas como buscar alguna ubicación, darte el clima o reproducir música. ¿Qué relación tiene un producto con el otro y por qué uno tendría que ser el reemplazo del otro? Toda esta presentación del nuevo producto de PAL está siendo transmitida en internet para los que no están presentes físicamente en la presentación, como Katie, quien lo está viendo desde su celular durante su viaje. Por desgracia, ella no pudo ser capaz de ver el momento exacto en el que los robots se rebelaron y comenzaron a atacar a la humanidad, debido a que su celular comenzó a actualizarse justo antes de ese momento. Esto es algo que seguramente a todos nos ha pasado con nuestros celulares. Estamos tranquilos viendo algo en internet y de repente ¡pum! Actualización. Entendemos la escena y hasta es un poco cómica, pero ¿el creador de PAL no había dicho apenas unos segundos antes que ese sistema ya era obsoleto? Si su idea era que los robots fueran lo que se usara de ahora en adelante, ¿por qué habría una actualización para algo obsoleto? Durante la presentación, el creador también les dice a las personas que no deben preocuparse por pensar en que las máquinas se rebelen contra ellos e inicien un apocalipsis, pues él ya ha pensado en eso y en el caso de que pasara eso, desarrolló un código de desactivación que se acciona en nada más ni nada menos que en la cara de tu posible atacante. ¿Really, nigga? Luego de que los robots empezaran con el caos en todos lados, podemos ver al creador siendo llevado con su líder, quien resulta ser su celular, el mismo que, según él, ya era una tecnología obsoleta. Si el asistente del celular realmente se había convertido en una tecnología obsoleta, ¿cómo es posible que sea capaz de controlar a miles de robots con la más reciente tecnología del momento? ¿No se supone que no deberían de ser compatibles unos con otros? Además, no entiendo cómo es que una Siri pudo tener acceso a todos los robots si funciona dentro de un celular. Eso último es algo que en ningún momento se nos explica y realmente no sé si pudiera haber una explicación creíble. Supongo que lo que nos dirían sería que PAL viajó por medio del Wi-Fi hasta llegar a algún robot y de ahí les cambió la programación a todos, pero aún así, ¿cómo sería posible que un asistente de celular pudiera hacer eso? Aparte de todo eso, esto nos dice otra cosa acerca de esta nueva tecnología, la cual es que es ridículamente débil, refiriéndonos a la seguridad que tienen, pues al principio, el creador pensaba que el responsable de lo que estaba pasando era otra persona, en ningún momento pensó en PAL, lo que nos indica que sabe que es posible que alguien que sepa sobre tecnología puede ser capaz de reprogramar a los robots sin necesidad de siquiera tener uno, pues debemos recordar que estos aún no estaban a la venta. ¿Cómo puedes desarrollar algo potencialmente peligroso para la humanidad con tan poca seguridad? Además, ¿por qué les pondría armas a unos robots que están destinados a hacer tareas por los humanos? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Cuando descubrimos que PAL es la mente maestra detrás de todo esto, podemos ver que además de controlar a cada uno de los robots, también fue capaz de construir una base ridículamente futurística. En primer lugar, no entendemos cómo fue capaz de hacer una base como esa en tan poco tiempo, pero eso no es lo más absurdo de esto. Lo peor de todo es que a pesar de tener, de alguna manera, acceso a robots con tecnología de punta y de desafiar el flujo normal del tiempo y poder construir una base así en cuestión de algunas horas, al estúpido no se le ocurrió hacer algo para deshacerse del código desactivador. Mucha tecnología e inteligencia, pero ¿por qué no se deshizo de la principal amenaza a su plan? No me parece que este chico sea muy listo. Luego de que se llevaran a todos los humanos del mundo, Katie idea un plan para salvar a la humanidad de los robots, el cual consiste en ir a la tienda PAL más cercana para ahí poder cargar el código desactivado remotamente y... bueno, desactivar a todos los robots. De esta manera, los Mitchells emprenden un peligroso viaje al centro comercial más cercano. Sin embargo, al llegar ahí, se topan con otro grupo de enemigos, los electrodomésticos asesinos y los furbis endemoniados. En esta parte tenemos algo que no tiene nada de sentido, y es el hecho de que los furbis tengan armas, en especial el gigante, que, por cierto, ¿por qué un furby gigante, que seguramente es de exposición, tendría un chip PAL y además sería funcional? Pero bueno, eso no es lo más extraño de todo. Lo absurdo es que pueda disparar un rayo por su boca. ¿Por qué puede hacer eso? El hecho de que esté vivo por tener un chip PAL no significa que de la nada desarrolle armas súper letales y destructivas contra los humanos. Otra cosa es que tampoco tiene sentido que todos estos electrodomésticos hagan todo lo que están haciendo. Se nos muestra que pueden hablar y que incluso piensan,
Pero, una vez más, el hecho de que tengan un chip PAL y que por eso tengan vida, no significa que puedan desarrollar esa inteligencia. Pues, a diferencia de PAL y los robots, ellos no tienen ni son una inteligencia artificial. Luego de toda esta pelea contra los electrodomésticos y Furbies, los Mitchell logran salir vivos gracias a que el módem del Wi-Fi fue destruido y por ende todos los aparatos desactivados. Esto nos indica que todo lo que tenga un chip PAL depende del Wi-Fi para poder funcionar. Ahora, hay una escena en la que PAL desactiva el Wi-Fi de todo el mundo, para que los humanos entren en pánico y sea más fácil capturarlos. Mi pregunta es la siguiente: si el Wi-Fi de todo el mundo fue desactivado en ese momento, ¿por qué la misma PAL y los robots no dejaron de funcionar? Porque obviamente que esos aparatos también tienen un chip PAL. Así que, ¿qué pasó ahí? ¿No te parece eso curioso? Y para finalizar con esta parte, resulta que debido a que el Wi-Fi de ese centro comercial fue destruido, la carga del código desactivador no finalizó, y los Mitchell ahora tienen que ir a la base de PAL para usar el código directamente en ella. Un plan muy arriesgado, pero necesario para salvar a la humanidad. O... tal vez no. ¿Para qué exponerse de esa manera yendo a donde hay miles de robots y PAL en lugar de ir a otro centro comercial para usar el Wi-Fi y terminar la carga del código desactivador? Hablando de la base de PAL, cuando vemos el interior de esta, podemos darnos cuenta de que prácticamente todo está hecho para que sea controlado o por humanos, o por robots, o por ambos. Lo cual me parece completamente estúpido de su parte, pues es la única que no tiene dedos. En esta película, ella es el enemigo principal, es quien lidera el apocalipsis. ¿Por qué haría que ella fuera la única que no puede controlar su base? Me parece muy tonto de su parte el no haber hecho que solo ella pudiera controlarla. De hecho, fue este error el que hizo que la derrotaran, pues Rick fue capaz de poner el video que afectó a los robots gracias a que tiene dedos. Si PAL fue capaz de construir unos robots asesinos capaces de desintegrarse e integrarse nuevamente, ¿por qué cacas no hizo que solo ella pudiera tener acceso al control de su base? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Luego de que los Mitchells lograran escapar de sus celdas y de acabar con la mayoría de los robots, Katie llega con PAL y logra derrotarla sin siquiera usar el código desactivador, pues lo único que hace es aventarla al agua, donde sufre un cortocircuito y se... ¿muere? Bueno, el punto es que gracias a esto, PAL se descompone y todos los robots que estaban bajo su mando se desactivan. Nada de esto es extraño. Tiene sentido que el ser sumergida en agua la haya descompuesto. O... bueno, en realidad... creo que no tiene mucho sentido, ya que hoy en día creo que todos los celulares, o por lo menos la mayoría, tienen resistencia al agua, así que creo que es poco creíble que PAL no la tuviera. Pero bueno, digamos que no la tenía y que el agua sí podía afectar. Ahora, ¿por qué los robots se desactivaron? No tiene sentido que por el hecho de que PAL fuera destruida, los robots que seguían sus órdenes también. Después de todo, ella solamente los había reprogramado, pero no dependían de ella. De hecho, el que los robots que ayudaron a los Mitchells no se hayan descompuesto porque, según ellos, se reprogramaron, nos indica que no estaban ligados a PAL. O sea que los demás deberían seguir activos y tratando de seguir con el plan de su líder. Por último, tenemos lo que pasa después de este caos. Y es que yo no entiendo cómo, luego de que los Mitchell arriesgaran su vida para salvar a toda la humanidad de la extinción, lo único que la gente hizo para mostrar su gratitud a la familia fue ponerlos en la portada de una revista. ¿En serio? Luego de que casi mueren, lo único que les dan es protagonismo en una sola mendiga revista. Además, ¿por qué cacas nadie hizo nada con el creador de PAL? ¿No deberían, no sé, meterlo a la cárcel o algo? No sé ustedes, pero al ver todo esto, yo creo que la gente de este mundo son todos una bola de... Y bueno, Félix, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció este video y también díganos si les gustaría que hiciéramos más videos sobre la familia Mitchells. No sé, un dato perturbador, un análisis, lo clásico. Y pues, por lo pronto, si quieren más contenido de esta película, pues aquí les dejamos el único video que le habíamos dedicado hasta el momento, la review. O si quieren otras cosas que no tienen sentido, aquí en la cara de Eli les dejamos nuestro último video respecto a ese tema, que es de la película del cadáver de la novia. Feliz, muchísimas gracias por quedarme a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós. Adiós.